en mi opinión, seguro quieren es que no quede Bernardo Arévalo como presidente. Es la realidad y lo digo aquí públicamente, y todo esto es un jueguito para eso. Lo hago públicamente, es mi decisión y soy irresponsable de lo que digo aquí en el Congreso de la República. Soy irresponsable, puedo decir lo que quiera. Así que disculpen que me tomo la libertad de decirlo aquí, pero sigamos adelante con esta estupidez de sesión que está más arreglada que todo lo demás. Ese fue el airado reclamo del diputado Enrique Montano, quien preside la pesquisidora que conoce el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Desde que asumió la presidencia por sorteo ha denunciado intimidaciones y ataques, principalmente por medio de NetCenters. Hoy, durante la reunión de la comisión, aseguró haber recibido otras amenazas. Siguen habiendo amenazas en mi contra. Yo no sé cuál es la presión que me están poniendo desde que asumí esta comisión. Yo solo soy un mediador, pero son presiones de índole político impresionantes. O sea, ya me acabo de recibir un mensaje que tenga cuidado mi hija, ¿verdad? Acabo de recibir un mensaje en donde dicen que soy narcotraficante. ¿Qué chingados le pasa a la gente en Guatemala, hombre? ¿Cuál es la gana de joder? Si yo solo estoy aquí haciendo un trabajo que saca por tómbola, ¿qué es lo que quieren de mí? O sea, sinceramente, ¿qué poderes ocultos hay aquí? Bueno, ya sabemos cuáles son. Pero por favor, párenla, hombre, estamos haciendo un trabajo aquí honrado, honesto. Sin embargo, la denuncia de Montano estuvo precedida por un episodio de mareos que lo obligaron a salir de la reunión por algunos minutos derivado de estas amenazas. Les voy a pedir un receso personal, no me estoy sintiendo bien, estoy sintiendo un poquito de mareo. Si no les importa, deme, ahorita regreso. Montano denunció ante el Ministerio Público hace algunos días estos ataques y arremetió contra el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, así como contra el diputado Alan Rodríguez. Los ataques en contra de Montano se derivan de una votación de esta semana por la expresidenta del TSE, Irma Palencia, para una magistratura de sala, y en medio de abucheos, Montano fue el único diputado que votó por ella. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.